Popped in a bottle, feet hit the floor. Groove to the bass, whole club wanting more. Flashing lights, DJ spinning, tell more. Sweat dripping heavy, our rhythm reborn. Neon glow, energy electric. Moving bodies, swaying ecstatic. Thumb pull the beat, hearts sing like magic. Pulse so deep, nights everlasting tragic. Dance till dawn, we slowing down. In the jungle of sweat, we rule this town. Feel the vibe, let the groove take hold. Midnight stays to the rhythm so bold. Ajá, mi gente, con esa canción comenzamos este programa. ¿Quién es un programa cualquiera? Miren quién está aquí abajo. ¿Quién está aquí abajo? Lili en la casa. Ay, Dios mío, esto se va a poner bueno. Hola, aquí chicos. Estamos, Dios mío, que tengo hasta arritmia. Pero antes de llegar contigo, Lili, ¿cómo estás, Nat? ¿Qué me cuentas? Hola, chicos. Pues feliz, feliz y súper entusiasmada de poder charlar con la protagonista del podcast Estafador de Sueños, que nos ha robado el alma, el aliento, que nos vuela la cabeza y a la que pues nos entusiasma tanto tener en esta charla, particularmente en este canal que es el preciso para hablar precisamente de algo que se habla mucho en Estafador de Sueños, que es el abuso psicopático, como es Narcisismo TV, y yo feliz y encantada y agradecida de que me hayan invitado, chicos. Bienvenida, Lili, bienvenida, bienvenida. Gracias, chicos. Gracias. Paul, como lo prácticamente, dale, dale, tú, Paul, cuéntame. No, mira, yo, o sea, representa mucho para mí, y estoy muy feliz también. Es como un sueño que podemos cumplir ahora, un sueño muy bonito, pero lo que les platicaba yo a los chicos es que esta historia a mí me tocó siendo un niño o un adolescente, ¿no? Pero si de algo me enorgullezco es que incluso siendo un adolescente siempre les creí a todas. Yo sé que mucha gente de mi generación dudó, puso en tela de te congelaste, pasaron por estas cosas tan horribles. Ay, ¿ya? Ay, ya. Ah, bueno. Ya volví. Sí, es que mucha gente de mi generación puso en tela de juicio las cosas y yo me enorgullezco de que nunca, nunca no les creí a las víctimas y Lili fue alguien que tiene la verdad de su lado desde el día uno y lo he seguido y entonces estamos muy felices de tenerte aquí, Lili. Un gustazo. Muchas gracias, chico. Para mí es un honor. Para mí es un honor. Gracias por la invitación, de verdad. Y sí, como decía Nati, yo me animo a hablar aquí también porque la verdad que los miro y admiro mucho también el trabajo que están haciendo, porque es muy importante tomar conciencia sobre estos temas, ¿no? Que es el tema del abuso psicopático que no se tocaba nunca y para este caso puntual es súper, súper, súper importante entenderlo. Por eso es que nunca se nos entendía durante años, ¿no? Lo que había pasado. No es solamente el abuso físico, sino a nivel psicológico, ¿no? Para poder entender por qué todos los procesos que vivimos. Y esto es una parte de lo que están haciendo ustedes también, ¿no? Empezar a concientizar a la gente sobre este tipo de abusos y de las etapas que, ¿no? Que sufre una persona a manos de un psicópata, de un narcisista, ¿no? Y así que lo felicito también por el trabajo que hacen. Ay, Lili, si la inteligencia artificial pudiera abrazar, te abrazaríamos así ahorita, pero como no hemos llegado hasta ahí, sacaríamos los brazos y te abrazaríamos. Pero te voy a decir algo, Lili, me recordaste algo que pasó. Yo una vez escuché a una chica sobreviviente de Norcorea hablar sobre el tema de la homosexualidad y ella decía que le preguntaban que cómo se ve la homosexualidad en Norcorea. Y me decía, no existe una palabra para definir la homosexualidad. Y cuando no existe una palabra, es complejo imaginarte que algo es posible que exista, porque la palabra construye nuestras realidades. Entonces, en ese momento, debió haber sido horrible no tener un lenguaje con el cual describir qué era lo que estaba pasando, porque esto del abuso psicopático es muy reciente. La gente pensaría que esto viene de hace, realmente es muy, muy reciente, y muy poca gente tiene acceso a esta información. Entonces, es súper interesante irnos más o menos moviendo por ese lado, porque también la gente que está viendo esto, quizás en sus propias casas, estén cercanas a un psicópata, estén cercanas a un narcisista o a un sociópata, y es muy relevante que esta educación llegue a las personas. Yo, hoy por hoy, realmente las cifras son alarmantes, las extraoficiales, porque el DSM-5 te dice que es 1%, pero bueno, eso ya es un debate muy, muy grande, pero lo que te digo es que sí, es muy, muy, muy lindo que estés acá con nosotros para hablar de este tema que es tan interesante. Yo tuve, antes de esta entrevista, vi, bueno, no todas tus entrevistas, pero muchísimas, la de Max Lumbia, vi otras también, y estaba escuchando, y dije, ¿cómo hacemos nosotros
para sentarnos con Lili y hablar de algo diferente y algo que la gente se lo lleve a su casa también. Y que a todos nos interese, porque yo noté en ti, cuando estabas hablando, que hablabas de gaslighting, que hablabas de manipulación, te noté más empoderada a través del lenguaje, te noté usando términos así muy adecuados, y yo dije, Lili está aprendiendo mucho de esto, ay, y agárrate, porque es fuerte, o sea, si uno sigue aprendiendo, porque yo aprendí hace poco de Hugo Marietán, que es compatriota tuyo, mira, un maestro increíble, te lo juro, yo estoy ahora Hugo Marietán 100% todo el tiempo, pero si habla de circuito psicopático, psicópata menor, o sea, un montón de cosas. Nat, ¿algún comentario? Sí, bueno, pues si nos permites, Lili, vamos a empezar con algunas preguntitas que hemos preparado para ti. A ver, a mí lo primero que me gustaría preguntarte, Lili, es ¿de qué manera nosotros podríamos contribuir a través de esta entrevista con tu proceso de sanación? Personalmente, Lili, mis ojos y muchos ojos de los espectadores del Estafador de Sueños, hemos notado que a través de las especialistas que has logrado llevar al programa, notamos que tú vas entendiendo y que vas aprendiendo ciertos términos, Lili, y que la terrible pesadilla que vivieron tiene un nombre legal y tiene un nombre en la psiquiatría. Entonces, queremos ser parte de tu sanación, Lili, que queremos apoyarte en lo que podamos y preguntarte, nosotros y en general en las entrevistas, ¿qué es bueno? ¿Cómo se te puede contribuir, Lili, para acompañarte en este proceso de sanación? Bueno, para mí, ya con solo escucharnos, ¿no? Empezar a escuchar a las víctimas, empezar a entender, escuchar a los especialistas que saben mucho de estos temas y con los que yo realmente estoy aprendiendo, ya es un gran avance, ¿no? Porque realmente yo sabía lo que me había pasado, pero no lo entendía realmente. No entendía todo este proceso, no le había puesto un nombre. Y es terrible porque darte cuenta ahora de grande, ¿no? Con ya estando desde afuera, verlo desde afuera, siendo mamá, te das cuenta que fue terrible lo que nos sucedió. Terrible, terrible. O sea, no quiero quebrarme, pero sí realmente, o sea, duele horrores. Duele horrores que no se nos haya escuchado, ¿no? Que viendo todas las personas que declaramos en su momento y que nadie nos haya escuchado, que nadie haya tomado en cuenta nuestras declaraciones y los abusos y las torturas y todo lo que vivimos, o sea, y lo vieran como algo, no pasó nada. Y al día de hoy crean que no pasó nada y se sienta como si no hubiese pasado nada cuando a nosotras nos marcó de por vida, ¿no? Es terrible y por eso también es tan importante poder empezar a aprender de estos temas para la nueva generación, para que no siga pasando, ¿no? Realmente esto, porque realmente tiene que haber un stop, porque sigue pasando, a lo mejor con más conciencia, ahora hay gente más consciente sobre estos temas, porque hay más canales como ustedes que lo están haciendo para concientizar a la gente, y a mí también me ha servido, porque yo me he dado cuenta que también mi canal ha ayudado a mucha gente a despertar. Yo recibo muchísimos mensajes, pero impresionantes, que nunca, nunca había dimensionado, chicos, porque no lo hice pensando en eso realmente, o sea, no pensando, quería, claro. Yo realmente cuando lo hice, primero no era, ay, quiero que ser conocida y que la gente entienda, no, quería que se entendiera lo que había vivido, porque estaba también muy dolida con que nunca se entienda este tema, ¿me entiendes? O sea, es, yo dije, ya, o sea, no puedes seguir esto después de 20 y pico de años y que no se entienda, no se entienda y que todavía se nos siga juzgando y todavía haya gente que crea que no pasó nada. Y no es así, o que es culpa de nuestros padres, o que es culpa de las víctimas. O sea, es terrible, terrible, terrible. Y por eso también quiero seguir hablando de esto, porque hay personas que juzgan a la ligera, ¿no? O sea, le dicen, ay, ¿por qué no se fueron? Podrían haber seguido, eran varias, se unían, o sea, lo ven tan fácil cuando no entienden esa prisión mental, ese proceso de sometimiento terrible en el que nosotras estábamos totalmente esclavizadas,
totalmente esclavizada. Y me duele esa palabra porque es dolorosa para darte cuenta de que era una esclavitud sexual, una esclavitud a nivel laboral, una esclavitud en todos los sentidos. Porque yo voy a seguir avanzando, ¿no?, en la historia y es cada vez más dolorosa. Es cada vez más dolorosa darte cuenta de que pasaste eso y que cuando saliste ahí lo único que querías era vivir, porque vivías, o sea, habías estado en un infierno tan oscuro que lo único que quería era salir de ahí y vivir. Entonces, durante muchos años no miraba entrevistas, no leí ningún libro, no quería enterarme, no quería leer mis propias declaraciones que tengo y de las demás víctimas porque me dolía, o sea, no quería saber nada. Y eso también me jugó en contra. ¿Me entiendes? Me jugó en contra porque a lo mejor si uno después de años lo ve, como me está pasando ahora, despiertas de una forma y te das cuenta de lo terrible que fue. De lo terrible que fue. Y lo triste de esto es que sigue siendo terrible. Porque más allá de que nosotras salimos y que en su momento ya ese tipo hizo mucho daño, que seguramente lo siga haciendo, ¿no? Porque seguramente lo sigue haciendo. Claro. Es seguro, pero hay otras personas que siguen haciendo ese daño o ese engaño, si me entiendes, y que eso es la parte terrible, que Claro. volví, que yo me siento nuevamente engañada, que yo me siento que volví a pasar un proceso y eso fue Retraumatizada. terrible, Ay, no. terrible, terrible. Entonces, creo que es muy importante hablar, creo que es importante no callarse, creo que cometer errores todos cometemos y creo que los errores que cometimos, tanto todas las víctimas en su momento como yo, las incluyo porque sé y las conocí en su momento y sé la calidad de personas que eran y que eran chicas nobles, o sea, por eso caímos en esto, por eso Claro. fuimos un target fácil, ¿no? Sí. Claro. Y al ser tan empáticas, el ser personas que compasivas, a veces crea monstruos. El ser tan compasiva te acerca a monstruos porque uno se compadece de esos monstruos, ¿no? Y eso es lo Bueno. más triste, lo que Sí, no hacen con nosotros. como que deja Ay, que se no. siga haciendo esa bola de nieve. Porque se alimentan de tu bondad y de tu nobleza, o sea, de ustedes en específico. Sí. ¿Habría algo de esos programas venideros después de Brasil a los que en los que participaste que tú, si regresaras en la historia, los omitirías o harías algo diferente o no irías a esos a algunos programas? Cuando he dado declaraciones, las he dado realmente porque yo he querido. Yo nunca voy a dar una declaración que no, que sí se ha usado algunas declaraciones mías para tergiversar o para poner una parte que yo me refería a una cosa y ponerla Ándale, referido a otra no. cosa. Eso ha Sí. pasado y va a seguir pasando, ¿no? O sea, yo no lo puedo controlar eso porque le sirve a otras personas para controlar y mostrar La mentira. cosas erróneas, que yo no tengo, tengo la tranquilidad de que yo sé por qué lo dije en su momento, entonces no, no me, pero sé también de que hay canales que están impulsados solamente a seguir Claro. revictimizando y seguir haciendo daño a las víctimas, ¿no? A las verdaderas víctimas de todo este caso. Y es tristísimo eso, porque estamos hablando de que esas personas no se dan cuenta al día de hoy que hablan como él, como el monstruo. Claro. Siguen actuando 100%. como el monstruo, siguen haciendo y teniendo el mismo speech que el monstruo, culpando a la Nublando víctima la mirada de la porque gente. estaba ahí, porque los padres, que las víctimas ya eran Un culpables, error. que esto. Y tú dices, entonces ¿Hasta no cuándo? entendieron nada, no No. entendieron nada Nada. de cómo es. O hay gente que no quiere entender también. Yo te voy a decir una cosa, Lili, que yo estuve pensando hablando con los chicos antes de esta entrevista y yo decía. Eso es lo que yo pienso. De lo que, yo siento que en realidad el darte cuenta hoy de cosas que no sabías en ese entonces es un resultado de saber con expertos en el tema los términos. Entonces, lo que quiero decir con respecto a que tus declaraciones en el momento que las diste, esa era tu realidad en ese momento. Tú estabas con convicción diciendo lo que creías y lo que pensabas. Ahí no había, o sea, y eso es parte de la manipulación. Es parte de la manipulación. Uno manipulado cree muchas cosas. En general, pero eso no es que tú hayas cambiado algo de un día para otro, no, 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 es que tú te das cuenta después. Y si uno se da cuenta después, yo puedo decir, por ejemplo,
un ejemplo, que tengo un familiar narcisista, por ejemplo. Ese familiar me ama. Eso yo lo defiendo capa y espada. Pero después me doy cuenta, eventualmente en la vida, que eso que yo defendía no era lo que yo debía haber defendido. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que es importante el conocimiento. Yo siento que eso te pasó a ti, porque yo recuerdo ver tu cara, Lili, y ahí fue que yo dije, porque yo me acuerdo mucho, ese momento fue un quiebre para mí. Verte la cara de sorpresa, porque yo dije, Dios mío, qué valentía de uno exponerse así. O sea, porque uno empático es más expresivo con la cara, tú en la cara del empático ves todo. O sea, si yo me sorprendo, se nota. Entonces uno está, o sea, que no puede ocultar nada, pero hay gente que usa unas máscaras, pero bueno, eso es otro tema. A lo que voy con esto es que yo vi tu cara cuando te dije, tú, y dije, ay, esto fue tan fuerte. O sea, de ahí yo dije, no, es que es muy fuerte. Y te voy a decir algo, no porque estés aquí, pero la importancia de lo que estás haciendo, quizás no lo dimensiones todavía. La importancia de lo que estás haciendo, porque tú no tienes ni cuentas pendientes con nadie, no tienes deudas con nadie, no tienes culpa de nada. Tú fuiste una persona exageradamente buena para lo que te pasó, y lo que te pasó nunca lo mereciste. Pero esto decirlo de la boca para afuera es muy fácil. Eso hay que llevarlo al inconsciente. ¿Cómo se hace uno con llevar eso al inconsciente y integrarlo? Entonces, yo sé que hoy por hoy tú sabes que no, tú eres una persona que no tuviste culpa de nada, siempre actuaste porque tus valores te guiaron. Eso es una realidad y lo reconozco demasiado. Y hoy esos valores están dando la batuta para enfrentarte a muchos monstruos, porque no es uno solo, muchos en general, lo digo en general, muchos monstruos, y sin embargo tú estás ahí dando la batalla, empoderada, porque eso sí es empoderamiento de verdad genuino, un empoderamiento genuino, porque nadie tiene por qué callarte, porque también tú tienes derecho a decir tu verdad, es tu vida, esa es tu historia, y tú vas a decir tu historia cómo y cuándo a ti mejor te parezca. Y lo estás haciendo en este momento de la mejor manera, porque Miki y Manu, haciendo esto, te lo contaba, la inteligencia artificial, a todos nos han dado 3 cachetadas y nos están dando, despertando una revolución que está pasando, muy independiente a todo esto, porque con ellos empecé a averiguar, gracias a ellos dos también, por cierto, porque el proyecto sin el toque de ellos, tuvo, o sea, ese proyecto con ese toque tuvo el pin perfecto. Exacto. Parece una producción de muchos dólares, pero en realidad es la inteligencia de la agencia de ellos dos, que también les mando un saludote, que siempre nos están ahí comentándonos y apoyándonos también, y que se ríe mucho con nuestros chistes que decimos también, que nos contaron. Entonces, o sea, es que Lili, nosotros decimos esto con chistes, no es por faltar el respeto, es que hay que ponerle un poquito de humor a la vida, porque si no, o sea, nos volvemos locos. Y es que hemos pasado y hemos sufrido por cosas similares, entonces a veces el humor es lo que hace como que aminorar un poquito el dolor y cuando te van cayendo los 20. Yo cuando llegué a Narcisismo TV es porque fue algo que, una idea que yo tenía años pensando de cierta manera. Entonces cuando llego y conozco a Edgar y conozco a Narcisismo TV, hizo clic completamente y dije, wow, yo no iba a estar en un lugar donde no estoy diciendo lo que yo pienso y por eso estoy, o sea, soy coherente con lo que siempre he pensado. Es súper importante eso, chicos, estar cómodos en el lugar que uno quiera estar. Yo a mi edad, yo no estoy en lugares que no quiero estar. Eso es ya más que claro. Y creo que eso es importante. No someterse a uno mismo a estar en lugares que uno no quiere estar y con personas que no hacen o que no nos aceptan como uno son, o cuando empiezas a ser diferente por esas personas. Ya cuando uno empieza a cambiar, no está bien. Y eso es terrible. Yo lo único que quiero sí aclarar es que muchas veces la gente va a empezar a decir, no, cambió la versión. Yo les quiero aclarar que nunca he cambiado la versión y se las voy a seguir repitiendo. Yo no he cambiado la versión de mi declaración de aquellos años. La pueden ver y siempre he repetido exactamente lo mismo, hasta en los proyectos que he participado. La diferencia es que uno es compasivo. Y uno siempre, y sigo creyendo al día de hoy, que uno tiene que dar la oportunidad a algunas personas que cometen errores. Y eso fue lo que yo hice. Dar oportunidad como yo creo que cualquiera lo merece. Ya cuando las otras personas no te fallan o no hacen las cosas que dicen que tienen, que van a hacer, ya no está en mí. Ya no es mi culpa, ¿me entiendes? O sea, yo creo que la buena voluntad que yo tuve o que tuvieron otras personas no nos hace culpables de nada, ¿me entiendes? O sea, yo no me siento responsable de, porque no era nunca mi intención dañar a nadie, siempre mi intención es, y me pareció súper importante, al día de hoy me parece súper importante que nuestra historia se entienda y que se sepa. Qué interesante. Se sepa. Lo triste es que a veces no se permite que se sepa de manera masiva, eso es lo triste, ¿no? Porque no,
no es a lo mejor comercial contar la historia de esta forma, no les interesa a algunas personas hablar de los temas como esto, el abuso psicopático, ¿no? Se les hace mucho más, menos interesante que a contar una novela, un cuento o muchas otras cosas. Claro, no vende o tanto. Chismes, exactamente, o los chismes, ¿no? De alguna manera... Ay, no, disculpas. No, decía que de alguna manera, porque lo que estás diciendo, Lili, a mí me recuerda mucho al canal, porque yo sí he sentido muchas veces, este canal surgió de mi dolor realmente, yo lo he contado varias veces. Yo conocía la carrera de una cantante por encimita, porque estaba en Venezuela, pero yo me empecé a investigar más y a mí siempre me han gustado las historias. Yo creo que las historias tienen un poder importante para enseñarte algo. Cuando yo entendí esta historia, yo dije, esta historia es única e irrepetible y es súper importante. ¿Por qué esta historia no tiene la repercusión que debería tener? Es una historia que no se ha replicado de esa manera en ningún otro país. Y de esto debería estar hablando el mundo entero, porque es un caso único, es un caso que tiene unas características impresionantes. Y entonces, esto mismo, voy otra vez a lo que decimos de la compasión. Yo cuando empecé a sacar mi podcast, yo tenía una teoría, tengo una teoría, y yo, mi mente me lo decía. Este es lo que está pasando aquí, porque A más B es C para mí. Entonces yo decía, esta teoría la voy a sacar, la lancé sin esperar nada. Y el primer episodio hubo gente que lo vio y yo me sentí culpable también. Sentía compasión por lo que estaba, porque pero me siento mal conmigo mismo por esto es lo que digo. Comparado con eso, yo sacaba un episodio y le decía a Paul también, le decía, pero me siento medio malo, no sé, pero cuando yo vi el episodio, decía, pero yo no dije nada malo. Yo apliqué los conceptos y expliqué mi teoría. Si no es verdad esta teoría, vamos a refutarla con otros conceptos que deslegitimen esta teoría. Y tiene mucho que ver con esto, porque es el poder de la verdad. ¿Qué tan importante es para ti la verdad? ¿Y qué tanto crees tú que no sea tan relevante para muchas otras personas? ¿Por qué tu empeño en esta verdad? O sea, ¿por qué es tan importante para ti que se sepa esta verdad? Para mí es súper importante porque no es justo. O sea, no es justo que después de tantos años se nos apalee a nosotras, a las que realmente sufrimos. O sea, no es justo que al día de hoy los verdaderos responsables hagan de cuenta que no pasó nada y que encima sigan atacando o dejando mal a las víctimas. Está mal y lo voy a luchar hasta el último momento. O sea, yo, para mí la verdad es lo que te hace libre, totalmente libre. Y yo no tengo problema, como les dije, siempre de poner la cara, de hacerme responsable de lo que hice. Pero ojo con esto, chicos, porque muchas veces el hacerme responsable, como soy la que se hace responsable o dice una verdad, hace que otras personas utilicen eso para atacar y decir, ah, ¿viste? No, ellas no. Todas eran iguales y no es así. Para nublar. Todos cumplían el mismo rol y no es así. No. No es así. Yo en algún momento dije, y lo acepto, que dije, todas en algún momento hicimos algo que no queríamos hacer. Ay, claro. Y por órdenes de él. Y eso es verdad. Y lo sigo manteniendo. Todas en algún momento, como también dije, y sigo pensando que algunas personas que tienen una responsabilidad diferente, ¿no? Más responsabilidad, fueron en algún momento víctimas, seguramente, y no lo dudo, ¿me entiendes? No es. Pero eso no quita una responsabilidad que hay, y lo voy a seguir manteniendo. O sea, eso no hace la diferencia, y yo no es que estoy acusando y que qué mala. No, y que... no. Esto es decir cómo fueron las cosas. O sea, así como yo digo, yo hice y me tocó esto, ¿no? Pero lo hice una vez. A lo mejor a otra le tocó hacer otra cosa ordenada por él, pero con un grado de sometimiento que es muy diferente a lo que estaban otras personas, a las que siempre tenían un rol fijo. Exacto. Y eso tiene que quedar claro, porque, y se puede probar, chicos, o sea, no es algo que no se puede probar, es algo que está en todas las declaraciones de las víctimas durante años. O sea, no es algo nuevo, no es algo que se dijo hace más de 20 y pico de años en Chihuahua. No es que nada, que la justicia no diera o no hiciera caso a eso. Es muy diferente a que no hubieran víctimas que hicieron denuncias, que fueron a declarar, que se presentaron, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia en eso. Y sí, es probable, o sea, me molesta mucho, sí, pero ya es como que lo tomo, que yo ya sé a lo que viene, ¿me entiendes? O sea, eso no me va a parar para decir, bueno, a mí me tocó esto, porque tampoco vamos a contar la historia, una historia de cuento, de hadas, ¿no? En la que yo soy la heroína, la víctima, y la que siempre a mí me hicieron todo y yo soy la santa. Sí, no.
O sea, no. Porque no es real eso, no es claro. Real y no fue así, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí está la diferencia, el no aceptar la responsabilidad y que gente al día de hoy les convenga agarrar cosas puntuales que uno dice para decir, ay, mira, y justificar y poner... Yo a veces me pregunto, ¿por qué no se preguntan lo mismo que a mí me cuestiona a otra persona? Claro, no, por supuesto. No les conviene. No y además de esto, vean la cara de Melina, por ejemplo. La gran diferencia también, otra que rescato, Melina casi se abraza con Liliana. No, Lili, por favor, que no sé qué. Sí. Y Liliana, sin embargo, salió y todo esto. Pero que en los de otras partes no ha pasado lo mismo. Tú ves a Melina y Melina sabe, y no te lo digo pero es que sabe que tú eres un buen ser humano. Ella lo sabe. Y se nota en la genuinidad de ella, que fue, se sentó contigo, habló. O sea, eso te dice más que mil palabras. O sea, de eso no hay... Y porque ella es consciente. Melina en realidad también acepta responsable de lo de Melina, pero Melina sale a decirte, no, Lili, porque también puede ser, y no sé si me equivoco, Lili, ¿cómo te has llevado tú con la culpa? Disculpen que acapare las preguntas, pero me están surgiendo así. La culpa es un lastre. De hecho, eso también está en lo psicopático, porque hay gente que no siente culpa. Y uno no lo cree, pero y la culpa te la lanzan a ti, y tú cargas la culpa como esa maleta que lleva un lastre atrás. ¿Cómo has hecho tú para quitarte la culpa? Porque yo sé que tú no eres culpable de nada. Sí, y la culpa en este grupo coercitivo o secta, como a mí me gusta decirlo, es muy típica la culpa. Entonces, Lili, ¿cómo ahora gestionas esa culpa? Ahora ya no me siento culpable. Ah, bueno. Eso es lo lindo. Ahora ay, Lili, qué bueno, culpable. Chama. Ay, Lili. Debo decir que sí, es triste, sí. Y es triste decirlo, pero muchas veces... Cuando uno, como es compasivo, la gente se confunde y dice, ah, ella se sentía culpable por algo que le tocó hacer y por eso ella estaba... No, no se confunden, chicos. O sea, acá hay algo que no, yo no lo he explicado, no lo he explicado a grandes rasgos, pero esto no es que yo, por sentirme culpable, estaba de un lado y no, o defendía. No. O sea, yo siempre... Hablé con la persona que tenía que hablar, hice lo que correspondía y lo que cualquier persona hubiese querido, como yo hubiese querido en mi caso, si hubiese sido así. Claro. Hablé con la persona que me correspondía, ya devolví las cosas, todo, hice lo que tenía que hacer. Y eso no es que yo, ay, porque cargaba culpa, me sostuve de aquel lado. No. Simplemente di oportunidades como cualquier persona, como a mí me las han dado, ¿me entiendes? Como ser humano, que todos podemos aceptar y hacernos responsables. Y bueno, si las cosas no se dieron así, no quiere decir que yo estaba ahí sometida o no, sí manipulada. Eso sí lo, sí lo creo, porque creí una versión que no se dio así. Eso sí. Y eso duele. Ay, sí. Porque volver a creer en personas duele, pero también está bueno aprender, ¿no? Y yo ya di una segunda oportunidad, ya una tercera ya no. O sea, ya no me va a volver a pasar. Ya no me va a volver a pasar. Lo que sí me quedó claro es que lo triste es que las otras personas lo vean así. Que del otro lado crean que yo les debo. Yo no debo nada a nadie. Ay, nada. Ni culpa yo de nada siempre, tampoco. Siempre, desde un principio, me comporté como hubiese querido que se comportaran conmigo. Que no se comportaran conmigo de esa forma es muy triste. Y lo único que evidencia es cómo son las otras personas, no cómo soy yo. Y eso tiene que quedar claro, porque de todo esto que yo digo hay evidencia. O sea, que no lo saben, no lo saben porque no las he mostrado, pero hay evidencia. Entonces me da risa que muchas veces gente dice, oh, porque seguramente ella le debe y lo que hizo, lo peor que hizo, ay, lo por que el le amor tocó, y no sé, no se cuestionan eso que me cuestionan a mí, ¿por qué no lo cuestionan en la otra persona? ¿Cómo ella obedeció al tipo? ¿Por qué no lo cuestionan del otro lado? Ay, Lili, ¿por qué no se preguntan eso del otro lado? Yo siempre digo, ¿por qué? Es más fácil cuestionarme a mí porque dije algo. Claro. Mira, Lili, o sea, nos queda claro que hay un impulso, hay una buena voluntad. Lo hemos comentado en este programa. Hay impulso y buena voluntad de querer dar oportunidades de la misma manera en la que a ti, Lili, a mí, a Edgar, a Paul, siempre queremos... otra oportunidad, no es muy de humano cerrar y que te den otra oportunidad
Y también es muy de humanos decir, bueno, confío, confío, doy otra oportunidad. Uno la da de corazón porque uno es bueno, Lili. Y todas ustedes son buenas de corazón. Y era lo que comentabas al inicio, Lili. Nos pasó lo que nos pasó por empáticas, por creer, por ser compasivas, por tener ciertas características que lastimosamente, cuando te encuentras a seres oscuros y a un psicópata del nivel de Sergio Andrade, del nivel, no es fácil. Es usado para mal. Entonces, obviamente, Lili, tu forma de ser, tú mantienes esta esencia, eres una mujer buena, das una oportunidad, lo haces de corazón, pero bueno, si después ya no te sientes a gusto, si estás incómoda, si ya no empatizas, si lo que escuchas en aquel lugar a ti ya no te hace bien, me parece que es súper sabio también cambiar de opinión, porque al final del día, Lili, la dueña de tu vida eres tú, y tú tienes que hacer lo que a ti te haga sentir bien y todos poder dormir bien en las noches. Entonces, ¿culpa de qué? Al contrario, exacto, Lili. Exacto, ¿culpa de qué? Jamás, más bien. Hubo una, o sea, sobradas, o sea, de buena voluntad y de querer hacer las cosas desde el amor, ¿no? Al contrario, Lili. Más no se pudo. Ojalá la gente en el mundo tuviera la decencia que tuvo Liliana, ojalá más gente lo tuviera. Entonces, si la gente que tiene esta decencia va a sentirse culpable, imagínate tú en qué mundo vamos a vivir. O sea, porque la culpa se la quitan y la ponen. Vamos a ponerle para allá la culpa, porque ella agarra la culpa. Como está reflexionando, pensando, cuestionando. No, o sea, es momento de sacarse ese lastre de que otras personas lancen sus culpas porque les conviene lanzarlas para acá. Y eso nosotros nunca, o sea, nunca lo vamos a permitir. O sea, hasta donde podamos llegar o lo que sea, nosotros siempre vamos a estar en eso porque nosotros sabemos realmente cómo esta culpa funciona. Porque la culpa es una manipulación. La más grande palabra que define la manipulación es la culpa. Hay muchas otras emociones, pero la culpa, la obligación y la de alguna manera el deber que le tienes, porque te crean deudas también, te empiezas a crear una carga de una deuda. Dice, bueno, esta persona hizo esto por mí. Ahí vamos entrando, Paul tenía una pregunta con respecto a las cargas que te crearon, porque hemos notado que en tu historia han creado muchas cargas para ti de esa manera, y esas cargas las han ido poniendo poquito a poquito, una por aquí, una por allá, como de verdad para destruirte, y eso suena terrible, pero es que ¿cómo uno lo va a decir? Los psicópatas quieren destruir al otro, eso no es que quieren ir a pasear con ellos, quieren destruirte, ponerte eso, y cuando tú te rebelas ante eso y te lo quitas, ves al monstruo que está detrás de todo esto. Tú le lanzas la culpa y dices, este está loco, pero bueno, no está loco, como dice Bárbara, son unos que están bien cuerdos, pero están bien malos también. Y es muy conveniente siempre echar la culpa a otros. Para claro. Ese tipo de personas es muy conveniente siempre poner la atención y la culpa en otras personas. Y lo hacen todo niña. El tiempo, pero todo el tiempo. Aparte, es ridículo lo que pasó en aquella época, es ridículo. Todo lo que decían. Qué bueno que, lo que pasa es que pasó mucho tiempo, las entrevistas en aquel momento se daban una vez y tú no las veías más. Ahora tú las puedes repetir y puedes verlas y dices, ay, sí. ¿Cómo nos nadie cuestionó todo esto? Porque es ridículo lo que pasó. O sea, es ridículo que creyeran que yo iba a decir, deja que yo me hago cargo, yo me encargo de esto. No, o sea, en un grupo donde nosotras no teníamos voz ni voto, donde nosotras solamente obedecíamos órdenes. Es así de simple, éramos esclavas, chicos, éramos esclavas. Entonces, que crean que yo decidía en el grupo es ridículo, ni ninguna de nosotras. No. O sea, esa es la diferencia. Ninguna de las víctimas que estábamos ahí, que estábamos en un nivel de sometimiento terrible, y que yo a veces lo explico, porque yo sé que a veces puede sonar feo que diga la familia, ¿no? Pero lo sigo diciendo entre comillas, es la familia entre comillas. No es que yo considere que éramos una familia, porque no lo éramos. Es obvio que no. Era un grupo coercitivo, por supuesto. Pero es lo que él me presenta como familia. Entonces trato de mantener eso para que ustedes puedan entender por qué yo le llamo familia, ¿no? Sí. Y dentro de la familia había, obviamente, roles diferentes. Roles. Y dentro de eso, claro, y las que estábamos realmente jodidas, éramos las que estábamos en el nivel más bajo de la familia, ¿no? O sea, esa es la diferencia, esa es la realidad de todo esto. Esa es la verdadera realidad. ¿Y sabes qué, Lili? Y que nadie lo explica porque no conviene. Y otras personas
que no fueron castigadas de la misma forma que éramos castigadas, las que estábamos en el rol más bajo, se copian de los castigos. ¡Eso es horrible! ¡Lili! O sea, nosotros hicimos un episodio de eso. Bueno, Lili, tenemos muchos episodios. Todos lo notamos. Nosotros vamos haciendo tantito, porque tenemos mucho que analizar para los episodios del futuro. Hoy mismo en la corte están haciendo esas cosas. No, sí. Yo lo que quería decir es que, por ejemplo, en estos circuitos psicopáticos, la gente narcisista y la gente psicópata, cuando tú te les vas, ellos lo ven como una traición. Y enemiga. Ellos se mantienen un odio horrible hacia ti y te difaman. Y, por ejemplo, quería contribuir un poquito con lo que está diciendo Edgar, lo de la culpa, porque yo recuerdo una historia en específico que creo que tú me vas a poder decir un poquito de esto, de unos $8,000 perdidos en un aeropuerto de Madrid, y que a raíz de eso fuiste manipulada para muchas cosas venideras, y no fuiste la única, hay mucha gente que fue manipulada con diversas cosas, muchas chicas, todas estas historias se unen 100%. Hay otras historias por allá que de repente algunas personas que no toman responsabilidad dicen, y esas historias no hacen clic con las historias que ustedes sí han contado siempre desde el día uno, y que han aceptado cosas con lágrimas en los ojos y en programas, y que otras personas que han hecho cosas sistemáticamente nunca, ni una sola vez en su vida, han aceptado cosas. Qué bueno que lo dices, Paul, porque esto es un tema más allá de que lo voy a tocar y de otra forma, en el sentido que va a ser muy específico, porque mucha gente se enfoca siempre en un solo tema, ¿no? O sea, se creen que esta temporada solamente voy a hablar de un solo tema, y es muchísimo lo que pasó en esta temporada, pero no es la temporada, es lo que pasó real. Yo digo temporada, pero es lo que pasó en realidad, y es terrible, es una historia realmente de terror. Y que todo lo que fue pasando fue derivando a un desenlace, ¿no? O sea, que podía haber sido una de nosotras muertas, porque esa es la realidad, y esa es la realidad, y nadie toma conciencia de eso, o uno de los otros niños también, porque los que realmente estaban en malas condiciones eran los otros niños. Y nadie pone atención en eso. Claro. Nadie pone atención. Los crímenes que se cometieron en este grupo son terribles. Son terribles. Si uno empieza a juntar todo, no hay, yo no sé, ni he escuchado un caso que tenga todos los temas juntos, o sea, todos los crímenes y delitos juntos que tiene este caso. Carla, es una tonelada. Una tonelada de papeles. En mi caso, a mí, cuando yo pierdo estos $8,000, que me los roban, y yo ya no sé quién me los roba, porque ya dudo de cualquier persona. Bueno, eso es lo más triste. Es lo más triste. Para mí, si yo ya venía de un infierno, esto fue lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Qué horror. No solamente a nivel de castigo físico, porque fueron los peores castigos físicos que yo tuve esos tres últimos años, y lo saben todas las personas que estuvieron ahí, como todas nos vimos mutuamente, pero lo saben. Y ya lo voy a ir contando. También a nivel psicológico fue terrible. Y yo tenía que pagar con creces esos $8,000. Yo llegué a ofrecerle salir a trabajar. Le dije, es que no te los voy a poder devolver nunca. Chama. O sea, ¿cómo te voy a devolver $8,000? ¿Cómo? Si no trabajo, o sea, si no me dejas salir a trabajar, ¿cómo te devuelvo ese dinero? Y fue a través de muchas cosas, chicos. Desde que. Una rabia. Físicos, terrible, a comida, que ya de por sí comíamos poco, imagínense, yo me tenía que descontar más comida y anotar en una libreta lo que me iba descontando en centavos. Es ridículo, es ridículo, pero es real. Y hay muchas cosas que no se han dicho porque es tan largo y tan grande este caso que abarca muchísimos, muchísimas cosas, y que obviamente las personas que han hablado en este caso, que no les conviene hablar de esos temas, lo obvian. Han obviado un montón de puntos que son súper importantes y que no se han sabido, ¿no? Lili, una pregunta que te quería hacer con esto. Yo haciendo contenido acerca de todo lo que pasó, yo sí me preguntaba, y esto lo hablamos con Nat, ¿cómo te sientes tú, o sea, cuando ves canales que estamos hablando de este tema? O sea, porque en general no sé cómo se debe sentir eso, o sea, y cuando escuchas quizás lo que dicen algunas personas que quizás no estás de acuerdo con lo que están diciendo, o sea,
creo que nosotros nunca hemos pasado por algo así, que hayan canales hablando de ti de esa forma, de una manera muy específica, como si te conocieran, como que ellos salieron contigo, y tú dices, ay, esta horrible, gente nunca me ha visto en la vida, no, ni los conozco, pero ellos dicen que Dios mío, que ellos me conocen. Eso me ha pasado, pero poquito, pero a nivel tuyo es como que es macro, porque fueron televisoras, porque no había una democracia en las telecomunicaciones, no había una forma de traer un medio de comunicación, porque los medios de comunicación están en ese tiempo parcializados, no había la democracia que tenemos hoy en Internet. Lo que estamos haciendo hoy, que por alguna extraña razón, el caso que se está llevando en California, no lo transmite nadie, no se habla de eso, un canal de YouTube por allá chiquitico, vamos a hablar de aquello, a leer la demanda, todo, pero es que cuando tú mueves la verdad, tú has movido como una especie de unos demonios metafóricos, porque se alborotan, es como que tú sientes la vibra de que estás moviendo algo, pero tú te preguntas, ¿pero por qué solo estoy diciendo la verdad? O sea, no tengo por qué, esta tembladera, que hay como un montón de demonios saliendo por aquí y por allá, a lo que iba con esta pregunta es, ¿qué has sentido tú cuando con los canales cómo tocan este tema? O sea, ¿qué ha sido tu experiencia? No, bueno, sí he escuchado, me da risa, te soy sincera, porque he escuchado versiones. ¿Qué es lo más absurdo? ¿Qué es lo más absurdo? Así, pregunta, bueno. Que yo tengo más absurdo dinero, que has oído. Así, dinero, así. Bueno, no sé, he escuchado que tengo dinero o que tuve dinero enterrado en España. No, España, no, en serio. Que me quedé con todo el dinero del grupo y que yo le mandaba dinero a Brasil. O sea, si supieran, y se lo voy a contar, y hay pruebas. Porque yo nunca... Nunca tuve cuenta de banco en Argentina y eso se pruebe, o sea, en aquella época, ¿no? Es súper probable. Bueno, según ellos, tenía cuenta, mandaba dinero, yo era la que pagaba, vendía propiedad. Nunca he vendido ninguna propiedad, chicos. O sea, y es probable porque tengo todos los documentos y es muy risorio porque lo dicen con una seguridad. O sea, sí, sostuvieron. O sea, ahí. Yo me quedé, yo manejaba, yo vendía, yo hacía nada. O sea, la última etapa, y quiero ser también muy clara con eso, porque si a cualquiera de nosotras nos tocó en algún momento hacer algún trámite administrativo, que no era de las que estaban en otra posición, sino de las que estaban, era por una conveniencia del tipo. Si a nosotros, no es que a mí me preguntaron, tú tienes, cuando yo pierdo los $8,000, él inmediatamente me empieza a poner propiedades a mi nombre en España. Y él me dijo, antes de eso, me dijo, tú vas a hacer de ahora en más lo que yo diga. Ay, no. Pero de una forma, chicos, o sea, si yo te digo que te agachas, y si yo te digo que te levantas, y si yo te digo que vas a comer basura, vas a comer basura, o sea, vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Y es terrible porque eso hizo hasta, o sea, me presionó hasta Argentina, hasta Brasil, siempre con la misma cosa, y eso es lo que yo digo, ¿por qué yo no siento culpa más ahora, no? Porque yo siempre le decía... Yo le decía, y no lo voy a permitir que nadie más me haga sentir culpable, ¿no? Porque yo le decía, yo no quiero ninguna propiedad. Y le decía, veamos, o sea, lleva a la Mari que me acompañe y firmo las propiedades. Yo no quiero, es que me vas a robar. No te voy a robar porque yo no quiero tener nada. Yo quiero ser libre, porque todos los años, y esto quiero que quede claro, durante los 5, casi 6 años que yo estuve en ese grupo, le pedí irme. Todos los años, y todos los años eran castigos terribles, todos los años me vas a robar, no me te voy a robar, quiero devolverte la propiedad para dejarme ir. Entonces, hay cosas que no se han contado, y lo mismo sucedía con las otras chicas. Y si nosotras teníamos alguna cuenta que se abrieron, no se abrió solamente conmigo en España, sino con más personas, por era una conveniencia del tipo. No era porque nosotros no íbamos a quedar con una propiedad, o que el que quería hacer una transacción era él, porque quería comprar una propiedad y nos utilizaba a nosotras. Nosotras, yo en España recién tenía 18 años. ¿Me entiendes? Fuerte, yo recién tenía 18 años dueña de propiedades. Y no porque yo quisiera. Otro abuso. Es un horror, chicos. Es un horror. O sea, no es. Y por eso escucho que hablan de que ellas se quedaron y que ellas tenían propiedades y que ellas se quedaron con dinero. Y yo dije, ojalá se hubieran quedado, porque se me hace jamás. Ojalá. Ojalá. Ni siquiera eso, porque están las pruebas legales y en papeles en las que yo le doy los poderes a los abogados para que ellos se hagan cargo, para pagar hasta, pues yo no quería nada, les digo sinceramente. Mi familia no sabía, ni siquiera que tenía propiedades, ni que se las había entregado de vuelta, ni nada. Nunca supieron nada porque todo lo hacía yo a escondidas, porque no. Y yo siempre decía, yo no quiero un centavo de este tipo, porque lo que me hizo sufrir
Después de perder los 8 mil dólares, no vale un millón de dólares ni nada. O sea, yo quería mi libertad, chicos. O sea, y eso, yo estoy segura que es lo mismo que pasaba con todas. O sea, no hay dinero, no hay propiedad, no hay nada que valga como la libertad. Ser libre y no tener que pasar por el infierno que pasábamos nosotras. Entonces, que tú al día de hoy haya gente diciendo, es que se quedaban con propiedad, es que vivían la vida, es que viajaban. Viajábamos porque teníamos, nos pagaban el pasaje para ir con ellos y porque nos tenían así. O sea, pero no les porque convenía. Nosotras pasamos vacaciones, no porque la pasamos maravilloso. O sea, es terrible. Es conveniente para otras personas hacer creer que la pasábamos bárbara. Porque también, obviamente, dentro de esa manipulación, nos hacían enviar fotos a nuestra familia que estábamos... O sea, eran fotos que teníamos que enviar como si estábamos bien, la estábamos pasando bien cuando la estábamos pasando terrible. Y todo era manipulado, ¿entiendes? Entonces... Es triste que todavía haya gente diciendo, ay, pero se la pasaban bárbaro, estaban de vacaciones, mira cómo viajaban, mira todo lo que vivían. O sea, ay, no. En esta historia, ¿tú alguna vez sentiste, tuviste como la visión de tal vez, que tal vez nunca ibas a salir de esto, que tal vez nunca ibas a recuperar tu libertad? Sí. Sí, llegó, o sea... Es muy triste, pero ya en Brasil, es que cuando ya vienes todos los años pidiendo irte y lo único que recibes es castigo y más castigo y cada vez peores por querer irte, y ya al último no te importa nada. Yo ya en Brasil, yo ya quería que me mataran. O sea, si venía de años, porque yo, y lo voy a contar porque obviamente no se ha contado así, y yo sé que a veces suena feo contarlo de manera tan cruda como lo cuento, y algunos dicen, ay, ¿para qué se expone a esa forma? Pero se tiene que saber, chicos, claro, se tiene que saber que nosotras también en algún momento lo enfrentábamos, nosotras también pedíamos, no es que nosotras nos quedábamos ahí y en ningún momento tratamos, ¿no?, de terminar con todo esto. Eso no es real, no es real. Y llega un momento en el que ya no quieres vivir, ya no quieres nada, ya no quieres más. Es que eso no era vida. No era vida. Entonces, nadie entiende. Ah, no, que si iban con él. Ay, es que vivían la vida de viaje, vivían. Ay, sí, mayor supieran, vida. O sea, y yo tengo las pruebas de los lugares donde estábamos. O sea, es terrible que quieran hacer creer que. Ay, y ella manejaba los papeles, y ella alquilaba, y ella. Iba, ¿tú crees que yo lo alquilaba por gusto? Yo me quería ir siempre, y estoy segura que todas, o sea, nos queríamos y no queríamos esa vida. No nos lo permitían. Yo no creo que esa gente crea eso. Yo creo que ellos quieren creer eso, a juro. Sí, ellos no creen eso porque la verdad es muy evidente. Es conveniente. Es conveniente. Es súper conveniente hacer creer a otros que nosotros queríamos estar ahí. Esa es la diferencia. Hacer creer a otros que nosotros queríamos esa vida. Que si las describimos como es terrible. ¿Quién va a querer esa vida? ¿Quién va a querer comer basura? ¿Quién va a querer que te golpeen todos los días y de la manera que nos golpeaban, chicos? O sea, no es vida. Y que crean todavía haya gente tan loca que diga, ellas les encantaba ese estilo de vida. A mí me lo han dicho. Qué horrible. No, no, no. O sea, no, y cuando tú vienes de una familia que jamás te habían pegado, que jamás habías visto esto, que eras la hija menor, o sea, nada que ver. Eso es un mundo totalmente ajeno a lo que te habías vivido. O sea, encontrar con ese nivel de violencia, Dios mío, no es lo mismo. O sea, tú venías de esto y, oh sorpresa, lamentablemente, que esto terrible, que es terrible, pasó. Pero además de esto, ya lo que no se ha contado mucho, que es la pérdida inconmensurable de lo que pudo haber sido y no fue. Porque mucha gente dice y adjudica envidia porque hay que una es famosa, la otra no. ¿Cómo ustedes pueden asegurar cómo que hubiera llegado a ser cada una de estas chicas si esto nunca lo hubiera pasado? Los años que se perdieron ahí detrás de la carrera de una persona, los años detrás de un sendo loco, que no está loco, pero ese hombre, de verdad que bueno, no quiero ni hablar, pero el punto de esto es que ¿quién puede asegurar? Porque ¿quién puede asegurar? Porque había talento, había ganas de lo artístico. Entonces, eso truncado es una deuda que tienen por lo menos este circuito, ¿me entiendes? Sí. Y entonces yo digo, eso nadie nunca lo sabrá. Y eso se lo quitaron a todos ustedes. Sí. Entonces, que adjudiquen envidia, o sea, eso es para mí, y los que adjudican envidia, eso es muy narcisista. Los narcisistas piensan que todo el mundo los envidia. Y dice, narcisista, pero, no, que me envidia, que me envidia, que me envidia. Y tú, pero cálmate y vamos a ver qué pasó, porque eres malo y estás haciendo tus locuras. Entonces, esa es la realidad. O sea, la culpa que te echaron, porque nosotros hemos analizado el caso, y particularmente, lo hablamos con Bárbara y hemos hablado de esto, el nivel terrible, porque tú no podías escapar, ni aunque es que no se ve,
porque tú salías de circuito, no era Sergio, tú salías y habían otras redes de confabulaciones y quizás hoy tú no las veas, pero ¿cómo tú brincabas de esto? Te saltaba uno por allá, otro por aquí, hay un gaslighting, una triangulación para allá. Entonces, ¿cómo sales? Eso no es tan fácil, o sea, no es que era Sergio que estaba 24-7, no, habían otras confabulaciones al mismo tiempo pasando. Y eso es muy difícil aceptarlo, porque como te digo, tú, o sea, lo que yo siento es que de verdad, esa culpa y me alegra porque te veo, yo te he visto en todas las entrevistas anteriores, pero ahorita no sé si es que está muy iluminado, te veo súper, como que de verdad empoderada, porque te voy a decir una cosa, esta es la mejor venganza que tienes, exacto, esta es la mejor venganza que tienes para la gente que pensó que te iba a destruir, porque sí, uno le cuesta creer eso, ¿quién va a pensar que no quiere? No, sí, hay gente que piensa eso, porque cualquier cosa es una ofensa. Entonces, que te vean así como estás ahora, feliz y orgullosa de quién eres tú, que eso nadie te lo puede quitar. Eso es todo. Tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que tuviste en su momento. Y literalmente quien diga culpas y eso son personas que realmente son útiles a la causa del mal. Porque esa es otra cosa. Reconocerse uno bueno, reconocer tu propia bondad. Tu bondad actuó todo ese tiempo. Y sin pena, o sea, sin decir con orgullo, tú fuiste buena y responsable de todo. Otra gente no lo fue. Pudiste no serlo y lo fuiste. Y eso eres tú. Voy a llorar y todo, pero sí, eso eres tú. Y sí, por eso nosotros estamos aquí. Sí, Lili, mira, me gusta mucho que estemos tocando particularmente este tema de cómo vamos a tener propiedades, cómo vamos a estar viajando, cómo vamos a... Porque sabemos que hay ahorita una demanda en California en donde la contestación que se ha dado es que una de las chicas que está demandando se beneficiaba económicamente de una de las empresas que tenía este señor. Entonces, para nosotros que estamos de este lado, Lili, también, los espectadores de este terrible caso, nos resulta increíble que a estas alturas, en el año 2024, todavía se hable de que se beneficiaban económicamente de haber estado en este grupo coercitivo. Y por ello, Lili, es que hay tanta confusión con este caso, porque la confusión viene de la esencia del círculo. De ahí siempre ha venido la confusión. Entonces, si de por sí todo es muy complejo, porque era una situación de manipulación mucho más grande de la que nosotros nos podemos imaginar, porque, pues gracias a Dios, no todos pasamos por ese grado de manipulación a ese nivel tan profundo como el que lamentablemente ustedes pasaron. Si de por sí todo es complejo, todavía lo que se ha escuchado del caso confunde a muchos, ¿no? Y hasta ahorita estamos escuchando convenientemente, claro que una de las chicas se beneficiaba económicamente de haber trabajado en ese lugar. Entonces, pues, sigue la confusión. Y por eso, Lili, te agradecemos mucho que hayas hecho el podcast, el Estafador de Sueños, porque es sumamente oportuno para los tiempos que se están viviendo. Y ahorita que dices, Lili, que repites mucho, que quieres que se sepa la verdad, Lili, repítelo hasta el cansancio, porque en este momento de la vida sí me parece que la claridad inclusive tiene que ser extrema. Y tú, Lili, estás teniendo la oportunidad ahorita de contarnos la historia con la claridad que todos queremos escuchar, que a través del tiempo se ha especulado y se ha dicho, y el que tú claramente ahí lo digas, ayuda mucho. Y mira, Lili, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Mira, en el último capítulo, ya en la segunda temporada del Estafador, donde presentas a Melina, llama mi atención que nos hablas que todas se salen a buscar, todas las chicas se salen a buscar a Gloria, ¿no? Entonces, dejan la casa, bueno, nos los cuenta Melina más bien. Dejan la casa y se quedan Melina y se queda Ámbar en la casa, ¿no? Y ahí sucede algo terrible, terrible, terrible. En la historia, Lili, pues Melina nos habla de ella y se le agradece mucho a Melina el valor también y haber estado contigo. Y qué lindo fue conocerla también a Melina. Muy chévere, me quedo lindo. Sí, lindísima y súper guapísima. Recomienda el canal, Lili, porfa. Melina, para que nos ayude y nos apoye. Entonces, pues Melina nos cuenta, ¿no? Desde su visión, que todas se salen y ella se queda ahí y que sí nos habla de Ámbar, que sabemos que era una niña, creo que tenía 13 años ahí, y nos habla de ella y que todas se salen. Pero Lili, si le damos un poco el twist a la historia y le quitamos el ojo a Melina,
y observamos que Gloria se sale y se va a esconder una camioneta y que todas salen, lo que yo entendí, Lili, y seguramente muchas personas, es que en realidad eso fue una emboscada. Fue una emboscada para Melina y para Ámbar. Y eso que nos están contando ahí, Lili, en realidad es gravísimo. Es gravísimo. O sea, es de un nivel de criminalidad que yo creo, Lili, que ustedes... Y de maquiavelismo también. Y de maquiavelismo supremo. Y que de pronto quizá, o sea, sí lo escuchamos, pero si nos detenemos a escuchar que realmente se salieron a buscar a la persona que estaba en la camioneta, es que eso fue premeditado, eso tuvo un objetivo, y eso lo planeaban previamente, Lili, y en realidad es brutal eso que nos estás contando. Ahorita lo dijiste, Lili, en este grupo pasaban muchas cosas terribles. Lili, lo del último capítulo con Melina, a mí me dejó muy, muy impactada en ese sentido por el grado de complicidad que existía en ese círculo para que se pudieran dar esos abusos, Lili. Sí, totalmente. No, de hecho, quiero que quede claro porque también no era que solamente estaban siendo engañadas las chicas nuevas, estábamos siendo engañadas todas. O sea, porque yo no me había dado cuenta que eso fue un engaño hasta que termina ese engaño. O sea, antes de eso no es que a nosotros se nos informó, ay, vamos a engañar a los niños. Ajá, nunca fue así. Yo creía que realmente esta persona estaba perdida y todas salimos a buscarla porque nos dieron la orden de buscarla. Después, cuando termina todo esto, nos damos cuenta que es un teatro. O sea, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo lo vas a saber? Es que todo esto eran tres personas las que sabían cómo ocurrían las cosas, ¿sí me entiendes? O sea, esa es la realidad. Sí. Después, y yo les quiero decir algo. Las otras estábamos ahí siguiendo órdenes y no sabíamos, nadie, no es que te decían, ay, vamos a hacer esto y va a ser para... De hecho, te voy a ser sincera, yo no sabía que ese día era una emboscada para ambas, para las dos chicas nuevas. Yo no lo sabía y yo ahora me entero. Yo después de tiempo me había enterado que, y pensaba yo que había sido solamente para Ámbar. Y ahora entiendo, con el relato de Melina, que también fue para ella. Y a ella ese día la abusaron. ¿Sí me entiendo? O sea, fue doble. Y es terrible. Yo quiero decir un comentario. Es terrible. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiera estado el estafador de sueños? Y repito, no lo digo porque Lili está acá, pero nos hubiéramos quedado con una versión tan adulterada de la realidad. Y el hecho de que Lili tenga esa responsabilidad que no es de ella, porque ella no tiene por qué asumir la responsabilidad de decir una verdad, en realidad ella ya ha hecho lo suficiente y más allá de esto con haber hecho lo que hizo en general con todo este caso. A lo que me refiero con esto es que no podemos exigir que una persona que está entendiendo la complejidad de la manipulación, una persona que no piensa como unas personas psicopáticas, narcisistas y sociopáticas, que no los entiende, porque son de otro universo mental, les explique a ustedes, a todos nosotros, cómo son las cosas. Yo creo que en ese sentido es muy, muy fuerte, porque ahí radica la importancia del estafador de sueños. No en decir de manera directa que es importante, sino que imaginémonos que no existiera. ¿Dónde estaría la verdad? ¿Quién estaría luchando por la verdad? Las Yendos sí, con la demanda. Las Yendos tienen una batalla contra un gigante, y la han hecho muy bien, por supuesto, porque están bien asesoradas. Pero este gigante ha desatado todas las estrategias para callarlas. La artillería pesada de la mentira se ha desarrollado y la hemos visto nosotros hoy por hoy con la visión que tenemos, que es más moderna, de cómo el Darbo, por ejemplo, se está ejecutando, y es un escupitajo realmente en general al público que adjudiquen esto de las propiedades, porque utilizar esto como un recurso de manera legal, si bien es legal, no es moral. No es moral que tú hagas una contrademanda basándote en que esto es posible hacerlo cuando hay gente que te está viendo y hay víctimas que se sienten ofendidas, que se sienten dolidas. Entonces, ahí yo no creo que radique la bondad ni la verdad. Es mi punto de vista en ese sentido. No puede radicar la bondad en alguien que haga esto o en gente que está haciendo cosas que tú dices, esto es realmente es desconocer la historia realmente. O sea, valga la redundancia.
Pero esta gente que está haciendo esto, no es que es coincidencia, porque ya hemos sido tan indulgentes. O sea, ¿cuándo uno va a esperar a que alguien le muestre cómo es y creerle? ¿Cuándo dejamos de adornar las cosas de las personas y empezamos a fantasear? Porque si hiciéramos esto, tendríamos hoy que estar hablando de este caso de una manera muy distinta. Pero sin embargo, han sido muchos los que se han sumado a esta narrativa de que es legal y es posible y está permitido, así que no somos nosotros nadie para juzgarlo. Claro que sí. Porque este que es un caso de la opinión pública y hay gente viéndola. Gente como tú, Liliana, que está viendo todo lo que pasa y te puedes sentir afectada cuando es una mentira que se sienta de esta manera. Entonces, eso es lo que quería decir. Me congelé, pero ya vengo. Odio que me haya pasado esto aquí, Liliana, perdóname, pero No tuviste que ir a pasa congelación en vivo. O sea, nada. Y mira, Lili, ya regreso.